A cero. Ahora sí, ya estamos aquí, completamente en vivo para todos ustedes, 12:38. Seis a cero el marcador, Pauline Vidar sobre Lucía Lumini de Argentina. Primer set bastante complicado para la representante de Argentina. Vamos a ver si con este tiempo logra pues soltar esa presión, ese nerviosismo que representa un primer partido por el tercer y cuarto lugar de este Mundial Sub-22. Se reanuda el partido 6 a 0. Hola. Hey. No tengo nada. 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 ¿Entonces por qué? ¿Así? Sí. Aldo Pedrosa Grajeda, aquí atentos ya, mi querido, estaba muteado. Saludos. Bien, Lucía Lumini tirando ahí la pelota a 2, haciendo el primer tanto. Vamos a ver si con el saque logra cortar distancias. 1 a 7, primer set. Recordarle a toda la gente, vamos a estar transmitiendo completamente en vivo todos los partidos. Tenemos en la cancha 2, directo de Master Pro Grupo 201, Daniel Jaimes Dano, haciendo una cobertura bastante, bastante buena en la cancha número 2. También tenemos en la cancha sexta punta Highlight, transmitiendo completamente en vivo los partidos del día de hoy. Tres a siete el marcador. Lucía Lumini al saque, enfrentando a Pauline Vidard, una jovencita francesa que ha tenido un espectacular torneo. Richard Tex-Tex.
11-3. Ya volvemos aquí con ustedes. Primer set. Paulín Vidart. Pone por acá Bruno Díaz, Gotham. Así es, el día de hoy son todas las finales. Hoy tenemos campeones mundiales en todas las disciplinas de este Mundial Sub-22. Cuatro a 11. Saludos a la Federación Francesa de Pelota Vasca. Rich, ¿ves por allá Newman? Joaquín Newman, mesa de control, por favor. Joaquín Newman, mesa de control. Bueno, continuamos con este partido, 11-5 el marcador, Paulín Vidart por parte de Francia, enfrentando a Lucía Lumini de Argentina. Y bueno, tenemos una sorpresa para toda la gente que nos está escuchando en Francia. Joaquín Newman nos va a ayudar mandándoles saludos directamente desde la Federación Mexicana Pel Vasca. ¿Cómo estás, Kim? Bien, bien, pero pues ahora les voy a hablar en francés para que entiendan un poco más por allá. Aujourd'hui on est en train de voir le tournoi de Frontini, c'est vraiment spectaculaire. On est en train de voir le match entre Argentine et France et je trouve que c'est un match un peu intéressant, mais on voit que la partie de France, bah, c'est une joueur vraiment forte. Qui... Si tu peux mentionner, on se está viendo en vivo, la Fédération Française de Pelota Vasca. Ah oui, on est en train de voir que la Fédération Française de Pelota Vasca est en train de voir le tournoi. On vous envoie un grand salut depuis ici, de Mexico. Et bah c'est un très bon match celui-ci. On est ici, on est dit, allez Pauline. J'imagine que c'est la joueur de France. Bueno, como ven aquí la transmisión bilingüe totalmente desde el Real Club España para todo el mundo. A nuestros hermanos franceses que nos escuchan en la Francia. El marcador es 8-11, Kim. 8-11. Le match est en faveur maintenant de France, mais Argentine a le service.
Jorge Boxer del Llano Negro. Tala, saludos. Augusto desde el Mercado San Ángel. Perfecto, Tala, por acá nos vemos al ratito. Asael Herrera, ¿sabes el horario de las finales? Hoy todo el día son finales, tercero y cuarto lugar. A ver, ¿te encargo tantito aquí? Sí. Voy a hacer la condición. Ahí mueves el score, mira. El score aquí lo ves. Ahí es Argentina y Francia. Francia es el 11. Voy para allá. Las 8 y media, yo lo quitaría a las 8 y media para no pillar todo. La balle va en dehors, putain. On est à 12 à 8, faveur France. Sí, en cuanto termine este, va a la final de frontenis, de paleta goma, para las mujeres. Muy buenas. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestros atletas de defensa número 2. Representando a Francia, Jan Sester. Final. Se están enfrentando con los representantes de Costa Rica, Ahora la física Gabriel Palladini. Árbitro auxiliar Alejandro García. Procedemos a saludar, por favor. Francia, al servicio. Entonces, ¿ay? ¿Qué es eso que lo suyo es tocar todo junto? Ici on est dit au pas Pauline. Le score est 10 à 12, faveur encore pour la France. ¿Qué haces, Richard? Ya estamos de lío. ¿Ya estás escuchando la transmisión en francés y en español? Que se atreve a encontrar todo el chino. Le 7 est à 15 points. Dos iguales el marcador, vaya remontada de Lucía Lumini después de ir varios puntos abajo en este primer set, se pone 12 iguales, tres tantos separan a cada jugadora del primer set. No, iban 12-4, 11-4. La balle part en dehors du terrain. Non, mais oui. Le score est 3 à 12 en faveur d'Argentine maintenant. Écoutez la télé, il en manque 2 Argentine et 3 Argentine. Un bon échange de la part des deux joueurs. Et maintenant, c'est pour l'Argentine qui part en dehors du terrain. Le score est 13 partout. Deux points qui séparent les deux joueurs de la victoire du premier. Dulce Miranda Figueroa te pone por acá, merci, merci. Estuve entrenando durante meses mi acento francés, pero únicamente la R fue la que me quedó bien. 14 a 13, posible punto para set. Claro, votan mucho, vuelan más.
Saludos y felicitaciones para nuestra multicampeona. Vaya, vaya representación que dio para México en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile. Dulce Miranda Figueroa en la transmisión. Nos vestimos de gala. Enaltece esta transmisión que esté Dulce Miranda viéndonos. Saludos, Dul. Del lado francés y mexicano. Exactamente. Y cette balle par en dehors. La première partie du match est pour Argentine, 15 à 13. Bueno, se lleva este primer set, Pauline Bidart, en frente de Lucía Lumini de Argentina. Vamos a reiniciar el score para dar entrada al segundo set. 15, ¿qué quedó, Kim? 15-13. Francia, ¿no? No digas. Sí. Lo remontó, iba muy abajo, ¿no? Sí. Pensé que eras tu papá. Pinche Garfield. No nos interrumpas ahorita, tenemos una traducción en español y en francés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está jugando Francia, porque otra cosa. Ah, yo soy francés. Ah, es que estás estúpido. Sí. No, ah, no, sí. La gente no espera. No, sí. Solo son 10 países. Nos acompaña en la transmisión Yael Hernández Muñoz, campeón mundial sub-22 hace 4 años en Tenerife, España. A ver, unas palabras. Por favor, saluda a la gente. Hola, buenas tardes. No, ¿está bien? No, no está en mute. No se ve nada. Ah, da. Ahora sí, saluda a la gente, Yael. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, Dios, ¿qué dices? ¿Cuántos pusiste? Bueno, vamos a dar inicio al segundo set. Ahí ya tenemos el score reiniciado. Tenemos en la transmisión a Joaquín Newman. La deuxième partie du match commence. 0-0. No, pero sí son varias, ¿eh? Sí. Y variadas.
Si on dit allez, allez la France. On entrera un match avec des joueurs vraiment forts. Et la première partie du match a été vraiment intéressante. On a vu France qui était en première, on pourrait dire, en gagnant par un bon score. Et après Argentine qui récupère et gagne la première partie du match. Ici on voit Argentine qui fait le point, on est à deux partout. C'est un match vraiment intéressant, on peut espérer beaucoup d'options pour ce match. On est à 3-2 pour la France. Un mauvais service de la part d'Argentine. On est à 5. No te puedes decir, no te puedes España juega después de ustedes, ¿verdad? España nos dicen va después de este partido en contra de México para mujeres de paleta. Bueno, empezamos. Ah, no, que va después de este y otro partido de hombres. Este partido es por el tercer y cuarto lugar. Viene paleta goma masculino. España con. No, Cuba con Argentina. Tercer y cuarto puesto. Como este también, es tercer y cuarto. Ese es tercer y cuarto puesto. Lucía Lumini de Argentina contra Pauline Bidart de Francia. Ce match est pour la 3e et 4e place. On voit les deux joueurs qui se battent pour avoir la 3e place. Et c'est vraiment un match qui est avec beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est un match vraiment intéressant. Et on va voir. Maintenant, c'est France qui a 7 et Argentine en a 3 points. ¿Cómo se dice la felina en francés, Kim? La gata, la gatita que es. Ah. Pepe Le Pou. ¿Eh? Pepe Le Pou. ¿Cómo se dice?
C'est la France qui va avoir le service. On est à 7-3. On pousse, on revient. L'Argentine est partout. Mais c'est la France qui obtient le point. On est 8-3 pour la France. La deuxième partie du match est aussi à 15 points. Et s'il y a une troisième partie. Cette balle va partir pour l'Argentine, le point pour la France. On est à 9-3. La France maintenant plus proche de la victoire. Et en voyant ce résultat, on peut dire qu'on pourrait voir une troisième partie du match. Aquí Joaquín Newman directamente de México para todo el mundo, haciendo la narración en francés para todos nuestros hermanos franceses y hermanas francesas que están pendientes de este partido. 9-3, segundo set, Pauline Bidart. Le point pour l'Argentine, on est à 4-9. Por acá nos pone Estefan Llamas. Un mensaje que no podemos poner ni leer, pero acá está en la transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcadores 9-4. Francia sobre Argentina. Pauline Bidart apretando duro para intentar mandar esto a un tercer set. El primer set se lo llevó Argentina 15-13, como ustedes lo pueden ver en la esquina superior izquierda de su pantalla. Ahí cae el tanto número 10-4, segundo set. On est à 10-4. 5 points séparent la France de la victoire de la deuxième partie. Et par contre, pour l'Argentine, elle doit en faire encore 11 points. Le service est pour la France. Le point pour l'Argentine, on est à 5-10. Nos dicen vamos Lucy para Argentina. Gracias.
Pero yo te aviso ahorita. Sí, sí, cuando te vayas. Dame un segundo, yo te digo yo. Yo le digo a Gerardo, yo también le doy un número. Y ahora sí, ya cuando tengo yo, y tú me dices aquí. Sí, yo la tengo. Vale, así lo hacemos. Le match s'est mis en pause, je joue avant pour prendre un peu de l'eau, de l'air. Comment ça, monsieur? Ah, lo que pasa es que te has vuelto muy artista. Ah, no, no, un saludo a Guadalajara, a los pinos, te extraña. Claro que sí. ¿De esto? De esto. ¿Eso qué es? Hola, ¿qué tal? ¿10-6? Segundo set. Se precipita un poco la jugada francesa. Score 7-10. Argentine récupère un peu de quelques points. Cette balle part pour la France. On a 8-10. Encore en faveur pour la France, mais avec une séparation entre les scores beaucoup plus petite qu'avant. Cette balle rentre pour la France et pas par là pour l'Argentine. On est 11-8. On prend une pause demandée de la part de France. On peut imaginer que les joueurs vont changer. Et oui, la France fait un changement des joueurs. La deuxième partie du match est encore en faveur de pour la France. Et la France fait son changement. Vamos a Argentina. Je monte deux points sépare la France de la victoire de la deuxième partie et pour forcer la troisième partie du match. Cette troisième partie est à 10 points. C'est pas le parcours argentin. On est à 14-8 pour la France. La France réussit pour la troisième partie du match. Première partie du match pour l'Argentine, deuxième pour la France et on va voir la troisième partie du match à 10 points. Tengo acá también en catalán, valenciano, todo.
mexicano va mimo. ¿Cómo va a terminar el segundo set? Sí. Francia se empata el partido. Bueno, vamos a reiniciar el score. Tenemos tercer set en este primer partido de la cancha principal. Empatando Francia el partido. ¿Cómo quedaron? ¿15-8? Sí. Bueno, regresamos al tercer set. Se realiza el sorteo para el saque. Lucía Lumini de Argentina al saque. Ya está reiniciado el score. Y en la esquina superior izquierda de su pantalla tienen ahí primer set 15-3 Argentina, segundo set 15-8 Francia. Vamos a dar inicio a este tercer set a 10 puntos. Lucía Lumini al saque. Le service dans la troisième partie du match se décide par la chance. Y c'est Argentine qui a eu la chance à ce moment. Angelo può avanti. Hablar de gordito. Tú gordito y acabado. Y la France réussit à avoir le point après avoir fait un parcours de tout terrain. Score 1-2. On voit les entraîneurs en train d'aconseiller ces joueurs avec une grande passion. Et cette balle n'arrive pas au mur, on est à deux partout. On sent vraiment la tension du match ici. Thank you.
balle avait l'air de partir, mais ne part pas. On voit vraiment les équipes d'Argentine et de France en train d'encourager ces joueurs en dehors du terrain. Score est 3 pour l'Argentine, 2 pour la France. Partout. 7 points c'est par chaque joueur de la victoire. Le match est de la 3e place. Iguales, tercer set a 10 puntos. Vamos, Francia nos pone por acá. Lenin Mejía, Javier Sánchez. ¿No? Muchísima gente acá respondiendo a la traducción perfecta en francés. Estuve ensayando cerca de 3 semanas y ya tengo casi un 99% de mi francés listo. El argentino también lo traigo casi a la perfección, ¿eh? Cambio por parte de Francia, ya no está en la cancha Pauline Vidal, me parece que está Goyenech Marie. Y la gente francesa que nos está viendo, si me pueden apoyar con ese dato, me parece que ya tenemos en la cancha a Goyenech Marie. Allez Marie, les encouragements pour la joueuse française. Este último día, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
así, en el público, haya personas. Lo bueno que ustedes traen, eso es muy bueno, ¿verdad? Una buena competencia, que se encuentre la gente, que sea. Es lo más importante, que se ponga nivel, que ya está sentado en el sí. Yo creo que es mejor que sea. Nos dicen también, vamos Lucía. Alientan a la jugadora argentina también. El score es 4 a 8. Y solo un punto separa la France de la victoria del match y de la 3ª place de ce tournoi. Tercer lugar, Francia con Pauline Vidard y Goyeneche Marie. Cuarto lugar, Argentina con Lucía Lumini. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan, regresamos. Agradecemos a Joaquín Newman por esta impresionante narración en francés para toda la gente que nos está viendo en Francia. Kim, despídete por favor de tu afición. Merci beaucoup et j'envoie un salut à la France et en général à toute l'Europe. Et merci.